La voz del misterio. Pues estamos entrando ya en el lado oscuro de Ar de la Tarde, como siempre, con Michel Casas, que es nuestro invitado especial para hablar de estos temas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Recientemente se ha celebrado la fiesta de Todos los Santos, el pasado viernes. Efectivamente. Y hoy vamos a hablar un poquito de la muerte como tema general. Sí, es un tema apasionante, efectivamente. Sí que lo es. Vamos a ver, para empezar, ¿cuál es el origen de esta fiesta, Michel? Bueno, no es un origen cristiano, en contra de lo que muchos piensan. Es una fiesta pagana del antiguo ritual de los muertos y de las personas fallecidas. En concreto, es de origen céltico y se llamaba la fiesta de Samhain, que es una de las grandes fiestas del fuego. Y según cuentan las tradiciones antiguas, esta noche era la noche de Todos los Santos, estoy diciendo, la noche que se abrían las puertas del más allá y los vivos se podían juntar con los muertos. ¿Y la cultura celta cómo celebraba especialmente esta fiesta? Bueno, lo celebraba con un ritual precioso, siempre predecido por el fuego, es decir, el fuego era la parte principal de este ritual. Sí. Y bueno, vamos a ver si quieres, mientras lo cuento, pues una parte de un ritual celta que no es precisamente el de Todos los Santos, pero sí es de iniciación celta, y nos va a adelantar a lo que vamos a ver después. Muy bien. La fiesta era una hoguera, y donde todos los brujos encendían sus antorchas y encendían sus velas, y bueno, después de ritualizar el círculo mágico, había algo muy concreto que era el momento en el cual los brujos se ponían en contacto con sus seres fallecidos. ¿Y cómo lo hacían? Pues en el famoso caldero de las brujas lo ponían en esta hoguera y ahí echaban una serie de hierbas y de flores mágicas, entre ellas la malva, por eso se dice siempre eso de está criando malvas cuando una persona fallece, entre ellas la malva. Y una vez que ardía y que salía el humo del caldero, los brujos se concentraban y decían que veían ahí a sus seres fallecidos. Es muy curioso este ritual porque incluso en Grecia hemos encontrado rituales muy similares. Incluso esa noche era la noche del gran rito, ¿te acuerdas que hablamos el otro día de la sexualidad en la brujería? Esa noche recomiendan todos los manuales de brujería que la sacerdotisa y el sumo sacerdote deberían de practicar el gran rito, porque es la noche de la muerte, pero también la noche de la vida. Es decir, la muerte en el ocultismo no significa fin, sino comienzo. Entonces era la noche en la que precisamente pues, se practicaban artes sexuales. ¿Y la noche de Halloween americana, esa que vemos tantas veces en las películas? Sí, es muy conocida precisamente por las películas y es una adaptación celta también de un ritual que se llama All Halloween, que quiere decir precisamente eso, la noche en la que se abren las puertas del más allá. Siempre vemos en las películas cómo los niños se disfrazan de brujas, de demonios, de diablos y van a las casas a llamar y piden dinero o golosinas a cambio de no molestar, vamos a decir. Pues bueno, se creía precisamente que esa noche, que al abrirse las puertas del más allá, pues salían todas las brujas, salían todos los demonios, y esta es una forma pues que sea hecho como una fiesta para que la cultura popular pues pueda seguir esta fiesta. También hay un personaje muy curioso en las noches de Halloween, que es esa calabaza, ¿verdad? Que aquí no sabemos lo que es, pero siempre vemos esas calabazas que vacían. Bueno, pues esto es una tradición de un tal Jack O'Lane, o Jack el Linterna, que decían, según las tradiciones que hay muy distintas, que era un señor que había sido muy malo en vida y que volvía castigado a recorrer siempre la eternidad con su cabeza bajo el brazo. Y luego la parte ocultista que dice que no, que es una tradición que habla de un iniciado que ha alcanzado la luz y vuelve con su cabeza iluminada, precisamente a iluminar a los demás por el resto del camino. Son tradiciones muy contrapuestas, pero muy curiosas. Oye, Michel, ¿y se sabe qué es lo que ocurre exactamente cuando una persona fallece? Bueno, si recuerdas, hablamos el otro día en el programa de Vida después de la muerte de cómo ha habido científicos que han estudiado profundamente este tema, como el doctor Raymond Moody y la doctora Louise Kluwer-Ross. Estas personas han entrevistado a miles de personas que han vuelto desde los umbrales de la muerte, lo que se llama ECN, experiencias cercanas a la muerte. Y estas personas han asegurado, estamos hablando de miles de casos, no de uno ni de dos, que en el momento que fallece, lo primero que estás es asustado porque no sabes que has fallecido, pero que ves tu cuerpo que se queda abajo y tú sigues elevándote hacia arriba. Posteriormente dicen que se llega a una especie de túnel de luz del que se ha oído hablar miles de veces, y es en ese momento cuando vamos a decir que se tiene ese juicio final del que tanto se habla en las escrituras, pero eres tú mismo el que te juzgas. Pasa tu vida en cuestión de segundos por delante de ti, por tu pantalla mental, y bueno, pues dices, si tú te das cuenta si ha merecido la pena tu vida o no ha merecido la pena. Entonces, si tienes que seguir tu camino, sigues por el túnel hacia la luz, o si no, pues tienes que volver
volver, como hay muchas personas que han vuelto, que no han llegado a pasar ese umbral de la muerte. Es decir, que no se puede decir que han estado muertas, sino que han estado en el umbral de la muerte. Bueno, y para acabar, Mitchell, una pregunta inevitable. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Hombre, qué pregunta. No, la verdad es que no, no tengo miedo a la muerte. Hombre, supongo que como todo ser humano tengo mis debilidades. Tengo más miedo a la forma de morir que a la muerte. Pero a la muerte no tengo miedo porque sí creo profundamente que la muerte es un paso, es decir, que no es un fin, sino que es un paso y una continuación. Y de hecho, toda la vida tiene que acabar para volver a renacer y para volver a vivir. Muy bien, muchas gracias, Mitchell, por haber estado...